padre e hijo, un soñador empedernido sin remedio, tratando de vivir en estos tiempos. Advertencia, Radio Alternativa Puerto Rico, sus suplidores y auspiciadores no se hacen responsables de las expresiones y contenido en el siguiente programa que van a escuchar. Sugerimos discreción con los menores de edad. Bienvenidos todos a Jangueo Deportivo por aquí por Radio Alternativa PR.com, que nos pueden escuchar y nos pueden ver a través de Facebook Live. Así que bienvenido Noel. Empezamos este nuevo proyecto, esta locura deportiva. Sí, gracias Metal, gracias a todas las personas que están ahora mismo a través de Facebook Live. Esta es nuestra nueva aventura aquí en la Radio Alternativa. Y va a ser por mucho tiempo. A todas esas personas que nos siguen, tanto en Facebook, este proyecto se hizo con mucho amor y tenemos mucha gente apoyando detrás de nosotros. Eso así. Quiero agradecer y quiero decir que Jangueo Deportivo llega a ustedes con la cortesía de la gente de Casa de Empeño del Este, donde le sacas dinero a tu mercancía. Compran oro y todo tipo de mercancía de valor. Allí en Las Piedras, saludito allí a su gerente y su dueño que están en sintonía con nosotros. Y Tu Óptica Centro en Villa Blanca, Tu Visión, nuestro compromiso, del doctor Wilfredo Cruz Martínez, optómetra funcional, que ofrece los servicios para niños con problemas de aprendizaje y otras cositas más que venimos por ahí. Así que Tu Óptica Centro allá en Villa Blanca, en Caguas, son los que están presentando nuestro programa. Y creo que también tú tienes por ahí dos que están presentando también por ahí el Jangueo Deportivo. ¿Quiénes son por ahí? Eso es correcto. También tenemos a The Village Inn Hotel en el barrio Cacao de Carolina y The Beach Club Guest House en Piñones. Oye, espérate, esos dos, tú dijiste que va a estar regalando por ahí, que vamos a hacer un concurso que donde se van a quedar ahí un par de la gente que nos están viendo. Eso es correcto, así que todos los que estén sintonizándonos, denle like, compartan Jangueo Deportivo, que pueden ganar una estadía de 3 días y 2 noches gracias a The Village Inn Hotel y The Beach Club Guest House. Bueno, hay muchas cosas que vamos a estar regalando porque aquí ustedes van a cachetear. Y quiero mandarle un saludito a Anthony Castro, que está en sintonía con nosotros, que nos manda saludos a todos los charlatanes. También a Juan Alberto, que nos sea éxito. Denny Acosta, saludito, mi hermano, está ahora mismo saludado. Y ya tenemos nuestro invitado. Tenemos 3 invitados para la noche de hoy. Tenemos ya aquí en los estudios a uno que va a pelear mañana en el Coliseo Samuel Rodríguez de Aguabuena, cuando Ángel Memito López se va a estar enfrentando a un rival que de verdad yo digo que ahora Memito va a ir apretado. Va a estar con los pantalones bien puestos, aunque yo me voy a tirar el charco, yo voy al mío, yo voy a Memito. Vamos a estar conversando con él. También tenemos al nuevo campeón Nava de la AMB, de las 126 libras, Jesús Rojas, que pues dicen por ahí ahora que es el ídolo de Caguas, así que vamos a estar hablando con él también. Y tenemos también por ahí desde la WWL a Excellent Mantel, parte de los campeones de tercia de la WWL, que va a estar hablando de lo que será un golpe de estado mañana en el Coliseo Boxístico Junqueño de Juncos, obviamente. Mira, y ese no es canguro, ¿verdad? No, yo creo que ese no es canguro, no. Ese yo es no leal. He visto que ha brincado por ahí. No, mucho. Ese es leal, ese es profesional. Okay. Mira, quiero mandarle saludos que dice Dios los bendiga a Julio Rodríguez, el pastor, que está viéndonos desde San Antonio. Julio, bendiciones, muchas gracias por su bendición. Y vamos a dar paso aquí a nuestro primer invitado, Ángel Memito López. Bienvenido, Ángel Memito López, ¿cómo te encuentras? Saludos, encontramos muy bien y loco que sea mañana. Oye, ya diste el peso, ya ganaste el primer round, como dicen por ahí, ¿verdad? Ya hiciste el peso que tenías que hacer. Sí, hicimos el peso bien, gracias a Dios, hicimos el peso. ¿Cuánto fue que marcaste? 134.8 y es para 135. 135, casi que estás bien. Entonces Cristian también marcó 134.4, ¿verdad? Sí.
O sea que los dos están ready, pasaron ya el primer asalto, ahora vamos mañana. Memito, tú sabes el compromiso serio que tienes mañana, ¿verdad? No, seguro que sí. Porque yo te voy a decir y te voy a ser bien honesto. De todas tus peleas, yo creo que esta es la pelea más fuerte que tú has tenido. Porque Cristian es un muchacho que no se quita, es fuerte, tiene buena pegada, es fajón. Y creo que ahora vamos a ver una buena pelea y ahora Memito va a demostrar que hay que apuntarlo ahí en esa 134 como una de las mejores. ¿Qué nos tienes que decir? No, ¿cómo le digo? Estamos preparados, ¿no? Estamos preparados, ya sea ya por decisión o por nocaut, estamos preparados, ¿no? Y le suelto a la gente que mañana estén pendientes a mi pelea y el cartel completo, ¿no? Que estén pendientes. Sí, pero ahora tú dices el cartel. Yo te voy a decir algo, y esto es bien honesto, y es mi opinión. Para mí, la pelea estelar es la tuya. O sea, sí que sé que la en papel es Cindy Serrano contra la mexicana, pero vamos a dejarnos de cuento. Aquí la pelea fuerte y la pelea dura va a ser la tuya. Exacto. O sea, porque la Anel Cotto, como yo se lo dije, se molestó, pero pues, mala mía, Anel Cotto. Pero yo te lo dije, tiene una cherry mañana. Pues se va a pelear, sí, con un tipo ahí que... De verdad, como yo digo, es un bacalao. Pero usted no va con un bacalao. Usted va con un tipo que pelea. Si te duerme, sabes que te puede llevar una sorpresa. No, claro que sí. Sí, yo sé que tú estás preparado. Estás con una mentalidad que quieres ganar. Quieres seguir tu invicto. Para quien no conozca la carrera de Ángel Memito López, está invicto. ¿Cuánto es tu récord? Ahora mismo estamos 6-0 y 6-0. 6 noca por la vía rápida. Por favor de Dios, mañana estaremos 7-0. Así que, muy bien. Noel, ¿tiene que hacer una pregunta para Memito López? No sé, yo no conozco mucho del boxeo, pero de lo que conozco en la calle, tú sabes, en el barrio mío allí, que cada vez que yo peleaba, por lo menos yo ganaba por nocaut. Pero una pregunta que tú quieras hacerle, no sé. No, cada vez que general. Cada vez que yo peleaba, ganaba por nocaut, pues el otro tipo se quitaba, yo le fracturaba rápido las manos. Tú eres un charlatán. Bueno, Memito, luego de eso, si tú sales victorioso, ¿qué hay con tu equipo de trabajo que tienen planificado? Bueno, pues hasta ahora, después de mi pelea, ¿verdad? Esperemos en Dios pues, salir con la victoria. Nada, los vamos a reunir con el equipo de trabajo para ver qué es lo próximo. Oye, ¿se te hizo difícil esta pelea hacer el peso, no? ¿Lo hiciste cómodo? No, lo hice bien, ¿entiendes? Hicimos el trabajo completo, lo hicimos todo a tiempo, ¿entiendes? Y el destruyo acá, ¿ya le metiste a la papa, ya comiste? Ah, claro. eso sí, porque ya hiciste el peso, ahora puedes comer lo que te dé la gana. Exacto, ya, como te digo, ya ganamos ya el primer round, que fue el pesaje, bueno. ¿Entiendes? Y ya le metimos ya un poquito a la papa, ¿entiendes? Y ya... O sea, que puede ir a Manolo Pangandel y ella acabo de desayunar mañana, chévere. No, puede irte ahora, después de aquí, para acá nos pisa a comerte una lasaña con un espagueti, con pollo y con camarones. Ah, bro, sí, cómodo. Así que ya tú sabes, está bueno. Bueno, mi gente, oye, vamos a estar, escuchen bien. Manolo Pangandel, el mejor lugar para comenzar tu día, va a estar regalando hoy aquí. Nos dio un bizcocho, Noel, para el Día de las Madres. Así que todas las personas que estén ahora en sintonía, que sean de Cagua, escuchen bien, que sean de Cagua y quieran regalarle a mamá un bizcochito, pues mira, Manolo te lo va a obsequiar. ¿Qué tienes que hacer? Va a entrar a Facebook, a Panadería Manolo Panandeli, ponen así Manolo Panandeli y usted va a ir ahí. Y hay una foto que sale Manuel, donde Manuel está con una chica y él puso una clave. Usted va a ver ahí que la clave dice M&M, no es otra cosa, no piensen mal. Es Manuel y María. Y usted va a poner ahí, soy de Cagua y quiero llevarme ese bizcocho. Así que usted sale, pone por ahí y puede ganarte ese bizcochito para que lo disfrute cortesía de nosotros. Así que ya saben, Manuel Pangandel y allí en Cagua, donde ustedes pueden disfrutar de ricos sándwiches, almuerzo, bandeja para toda ocasión. Y es la casa de la frita cubana y de la rica guayabita. Así que se los recomendamos. El 744-8801, donde usted la va a pasar bien allí, buscarlo en Facebook. Un saludito a Manuel, que está en sintonía con nosotros. ¿Y qué tú tienes por ahí, Noel? Pues nada, también para avisarle a las personas que el día 4 de junio, Puerto Rico Auto Costume tiene el auto show allí en el Estadio Roberto Clemente, en los predios, uno de nuestros grandes auspiciadores.
para que la gente, los fiebruces de la customización de autos se dé cita y vayan para allá, ya vamos a estar también nosotros. Y mira, el próximo, antes que sigamos, el próximo 20 de la semana que viene, el próximo sábado, estará PW en Noche de Leyendas en la Patagonia, en Humacao. Allá estará Brenda Padín, allá nos va a recibir con el menú de ella. Suave. Las empanadillas de espagueti. Vamos a estar por allá deleitándolo y viendo al Wizard contra el Indio Tarahumara. Esperamos que el Wizard gane y le pate. Eso es correcto, yo voy al Wizard. Eso es lo correcto, serio. Yo soy de los rudos. Definitivamente, saludito a Brenda. Brenda, no cambia. Mira, miren el número que están aquí en pantalla, que ustedes pueden llamarle, es el 787-731-6186 para que ustedes hagan preguntas para nuestros invitados. Si quieren hacer una pregunta o a través de nuestro Facebook, pueden ustedes hacer una pregunta a nuestro invitado, lo que ustedes quieran. Quiero por aquí a mencionar a Neil Pincotto, mira. Cuso Metal era un tráfala. Ave María, oye, Anel, te tengo un mensaje, es buena, esto es nada personal. Mira, Ryan Pino dice que si tú ganas esta pelea, quiere una pelea contigo. Así que, mira, a ver, está buena esa peleita, me gusta. También quiero mandar saluditos a Armando Amos, se está riendo, y a Juan Santiago, que está ahí en sintonía con nosotros, a toda la gente que están conectada en nuestro Facebook Live de Jangueo Deportivo. Y quiero agradecer a la gente de Perfect Image, Salón and Nail Spa, dedicado a mejorar tu salud, la belleza y bienestar de tu cabello. Allí ellos tienen más de 20 años de experiencia, un sitio perfecto para que usted lleve a mamá en su día de las madres. Puede llevarla mañana sábado, la antesala. Y allí ellos tienen certificado donde usted puede regalar a cualquier de las madres. Están ubicados en el barrio Campo Alegre, en Manatí. Así que tienen un servicio de spa, masaje, pedicura, alisado, uñas, estética, queratina, facial, peinado. Obviamente yo no puedo ir ahí porque imagínate qué peinado me van a hacer a mí. Y pueden llamar al 854-5489. Y allí le espera a su propietaria Yadira Arroyo, la dueña en Perfect Image Salon Nail and Spa en Manatí. Y restaurante El Maunabeño, Fonda Criolla de Verdad, con especiales de almuerzo desde $4.95 en adelante, con servicios de delivery, llamando al 787-743-2769. 41 años sirviendo buena comida y calidad. Buenos precios, hacemos catering para toda actividad, bandeja de entremeses, y ahora contamos con frappé, sangría, bebida de todas clases, y tenemos salón para actividades disponible. Amplio parking, y están ubicados en la calle Padial, en Cagua. Como que yo te vi por ahí los otros días. Jamás. Calle Oye, pero ve acá. ¿Qué pasa? Fuiste allí para por allí. Por allí se pasa. Por allí se pasan pariciando. Bueno, oye, espérate. Tú no me dejaste terminar. Por allí se pasa un paricero, me dice. Oye, no me dejaste terminar. Te vi por allí al mediodía. Fuiste para el restaurante Manabeño. Oye, rápido se pica el Oel, Pues miren, también tenemos que avisarle que habrá un carnaval de softball el día 21 de mayo en el Parque del Barrio Río en Guaynabo. La inscripción es $25. Será a beneficio del joven Jeremy Pizarro. Ese es un joven promesa del béisbol. Y allí también estaremos nosotros apoyándolo a este chico. Qué bien, qué bien. Bueno, Memito, vamos por aquí. Dice Rafael Cale, directamente de Ponce. Dicen que se ve virado. Pues mira, vira el celular, charlatán. Porque imagínate, es que para que se salga aquí en la cámara, Noel, porque si no, no sale. Memito, en tu peso, ¿qué boxeador tú quieres llegar a enfrentarte próximamente? Ese uno que tú dices, yo quiero pelear con él, me gusta esa pelea. No tiene ninguno visto en la mira, no tiene a nadie. Fíjate, hasta ahora no, en verdad. ¿A ninguno? Yo sigo, como te digo, yo sigo en lo mío, yo sigo en mi camino, ¿entiendes? Y
Y si se me encuentra de frente, pues es la hora de enfrentar, ¿no entiendes? Pero mientras tanto, pues sigo el camino. Mañana la pelea va a ser en el Coliseo Samuel... Sammy Rodríguez. Sammy Rodríguez de Aguas Buenas. Comienza a abrir los portones desde las 7 de la noche. Desde las 7 y la transmisión por DirecTV, porque se va a transmitir por DirecTV, canal 161, a las 9 de la noche. Tú, Pelea, va a estar abriendo la transmisión, ¿verdad? No abriendo la transmisión, ¿no? No, va a estar después de que abra la transmisión. Ok, ok. Y va a estar la semiestelar que le da Anel Pincoto, y la estelar, la de Cindy Serrano. Cindy Serrano. Con la mexicana. Así que vamos a ver, tremendo cartel, va a haber buenas peleas, así que están invitados todos para mañana el Coliseo de Aguas Buenas. Vamos para Noel, para que entonces darle paso al próximo invitado que tenemos por ahí desde la WL, pero tiene uno de tus auspiciadores que tienes por ahí unos cuantos. Eso es correcto. Antes de continuar, nos auspicia Puerto Rico Auto Custom en el Charlene Industrial Park frente a la UNED de Carolina. También nos auspicia Gestoría Torre en la Plaza del Mercado de Vega Baja. Servicentro Guaynabo a pasos de Wico Body Shop. También nos auspicia Autopinturas Morovis, la casa de los alateros en el sector La Línea de Morovis. Otro de nuestros auspiciadores es JR Motors Distributors y Hijos Inc. en Tortuguero, Vega Baja. Bueno, y también tenemos la gente de Economy, Agua Buena Auto Park, con piezas originales y reemplazo, carretera 156, kilómetro 48.9, Barrio Mula, en Aguas Buenas, 732-0725. Así que la pieza que tú necesitas para tu carro, ahí la consigue al mejor precio en Aguas Buenas, Economy Auto Park. Saludito allí al árabe, a nuestro amigo. También tenemos por aquí la gente de Tu Óptica Centro en Villa Blanca. Tu visión, nuestro compromiso. Allí le espera el doctor Wilfredo Cruz Martínez, optómetra funcional. Ofrece servicio para niños con problemas de aprendizaje, y también atiende atletas en desarrollo y rehabilitación visual, así como pacientes con daños neurológicos. Desde 1997 estamos ofreciendo el servicio general y especializado sobre la salud visual, ubicado en Aguamarina, Villa Blanca, en Caguas, con el 258-5394. Ese es ahí el doctor que hace el examen de la vista. Así que saludito a mi doctor. Y también la gente de Víctor Pollo. Oye, me comí un pollito hoy de Víctor Pollo, con vianda, yuquita, vinchero. Los intercambios de metal. No, eso fue pagando. ¿Lo pagaste? Pagando ahí. El Maestro del Pollo Asado tienen en Guayama, Santa Isabel, Cuamo, Ponce y ahora en el Coto Laurel con servicio de Servicarro. Víctor Pollo con Servicarro, o sea que está creciendo. Me invita para allá cuando vayas a pagarlo, haya un intercambio. Que estoy la linda, pesetero, chuletero. Oye, y obviamente el traje mío me lo planchó mi amigo Manuel Martínez, Maunado Dry Cleaner. Lo dejó nítido, ready para hoy, para jangueo deportivo. Y, oye, tengo una camarita ahora chévere para grabar los anuncios, gracias a la Casa de Empeño del Este, donde le saca dinero a tu mercancía. Compramos oro y todo tipo de mercancía de valor. 383-7575. Están ubicados en la calle Jesús Piñero, número 59, en Las Piedras. Así que si usted está medio pelado y no tiene para regalar a la mamá, usted vaya mañana a Casa de Empeño del Este en Las Piedras y usted empeñe cualquier equipo que usted tenga de valor y le van al chavo o hace un intercambio. Te doy esto y usted viene, mire, tengo unos relojes, tengo unas prendas, un televisor o una lavadora, la saca de allí y te la lleva y ya está, ¿viste? Esa gente bregan a nivel. Hasta un caballo cogen. Mira, tú dices eso y eso es cierto. Sí. Ahí fue un tipo allí con un caballo, mira, estoy pelado, necesito 20 pesos para gasolina, lo voy a empeñar aquí. Y el tipo lo mira, el dueño dice, estaba macado por 20 pesos. Mira, y puedes creer que el tipo lo dejó. Por 20 pesos el tipo se cogió un caballo. Charlatán, oye. Bueno, y también gracias a la gente de Unique Auto Park en Quebradilla, que están en sintonía con nosotros y nos están viendo. La gente de Quebradilla, saludito a Unique Auto Park con piezas, accesorios y speed shop más grande que hay en el área oeste de Puerto Rico. Están ubicados en la carretera número 2 en Quebradilla, cerca de Oaxaca, donde a ti te gusta estar por allí, Noel. En el kilómetro 102.5 con el 8 956655, visite
compre y comparta nuestra página web unicpr.com y búscanos en Facebook. Y JL, Pay Center, la mano amiga de los jalateros. Si usted necesita, viene a pintar su carrito o machar la pintura para que quede nítido, ahí usted lo va a encontrar. Tienen tienda en Calley, Guaynabo, Cagua y Sidra. En Calley lo pueden llamar al 738-3108. En Guaynabo, 789-3108. En Cagua, 745-3108. Y en Sidra, 714-3108. Pintura y accesorio. Bueno, vamos ahora con el próximo invitado que estamos por aquí, que viene directamente desde la WWL. ¿Qué es la que hay, mi gente? Saludos, Mantel. ¿Cómo comienza Mantel en la lucha libre para todos esos peseteros y batateros que no saben de tu historia cuando tú empezaste la lucha libre? ¿Cuándo tú empezaste, brother? Yo empecé para eso ya del 2014. Por ahí ya estoy ya... ¿2014? Estaba trabajando con CWA cuando al principio estaba Big Dog ya comandándola y eso. Tú sabes. No soy canguro, ¿viste? No, yo no soy canguro, porque imagínate... Pero por eso te pregunto, ¿cómo comenzaste? Para que la gente sepa que no eres canguro y que estuviste trabajando en la CWA, me dijiste. Eso así, comencé en Aguas Buenas a entrenar, terminé con Mr. Big en Cagua, okay. Ahí entrenando en el gimnasio allí del Parque Solas Morales y trabajando con CWA, empezamos ya desde abajo ahí, trabajamos con Mr. Big en pareja, fuimos los campeones en pareja de CWA. Estuvimos en el Bullying Crew haciendo maldades junto a Sabio Vega y esta oportunidad se me dio y ya tú sabes, golpe de estado ahora. ¿Y cuándo llega a WWL? Cuando llegué a WWL llegué a ayudar a Mr. Big a vender cerveza y de momento todo cambió. Fue buena la reacción de la fanaticada, todo el mundo le gustó el gusto, ya tú sabes, a mí me gustan los parties, a Puerto Rico le gustan los parties y aquí estamos pariciando. Bueno, ¿estás en jangueo deportivo? ¿Estás jangueando ahora? Eso fue en Arecibo. ¿En Arecibo fue eso? En la tierra de los campeones, capitanes de Arecibo. Bueno, Noel es capitán, yo soy león y ahora criollo de adoptivo. Charlatán. Por cierto, Ponce perdió, oye, después de estar ganando ayer por 15, pierden el juego. ¿Tú puedes creer una cosa como esa? Esos son nuestros hijos. Pero es que te voy a decir algo, en el baloncesto, ahora dimos un cambio aquí drástico, pero hablando un poquito de baloncesto, Ponce está perdiendo porque no tiene su capitán. Carlos Rivera, ese es el caballote y no está jugando. Arecibo está jugando sin tres regulares. Bueno, pero Ponce estuvo, mira, sin Vasallo, sin Rivera, sin el otro refuerzo y Harry, yo no sé dónde está. ¿Cómo está Harry? Ni con el que lleva agua estaba. Tampoco estaba. Ah, ok. Bueno, pues imagínate, estamos incompletos, pues. Pero vamos a ver qué pasa, de verdad. Esperemos que los leones se recuperen. A todos esos ponceños que nos están viendo, saluditos. Mantel, volviendo nuevamente aquí. Mañana es golpe de estado de WWL. ¿Por qué golpe de estado? ¿Qué suena en la WWL? Que pasa un golpe de estado. ¿Qué está pasando? Bueno, de verdad en la WWL hay una nueva administración. De verdad, yo soy un tipo que hablo a la RAI. Y el cubano no dio pie con bola. De ser la que hay, ¿no? Esta nueva administración. Oye, tú dijiste eso y eso que él dice, yo lo vengo diciendo hace años. Ese tipo es bipolar, ese tipo hoy un día te dice una cosa, al otro día te lo cambia. Pero tú eso, lo conoces. Pero ¿cómo no lo voy a conocer? Si era cliente mío, él se anunciaba conmigo y él empezó, en WWL, esto empezó por este servidor. Está bien, pues entonces tú eres el culpable. Yo soy el culpable, yo lo reconozco y... Ay, señor, no puedo decir la palabra, pero eso maldita es, sea yo. Oye, eso es tal velaba de la diabetes de él. No, sí, no. Oye, almorzando y comiendo, el hombre se zumbaba, sí, es cierto. O sea, que por ahí en la página de los amigos de nosotros, de allá de Montana el Malcriado, dicen, la culpa es de Gustavo, pues esta culpa es tuya. Sí, esta culpa es mía. Yo la acepto, y hay otra culpa también que es mía, que está sonando ahora por ahí en las redes sociales. Era también auspiciador mío. Y brincó para Dolucí, después brincó para yo no sé para dónde, y ahora vuelve otra vez. Salió ayer por ahí. ¡Ey! El magnate. Deja de estar hablando. Mr. Connection. Deja de estar hablando de los balances. Bueno, pues, ¿qué balance de qué? Pues, si excelente. Mira, eso vuelve otra vez para allá, ¿viste? Para Dolucí, eso vuelve. Apúntalo por ahí, yo te lo estoy diciendo. No. Sí, porque habían dicho que iba para WL. Yo te apuesto que no. Bueno, habían dicho que era para WL, ahora dicen que va para Dolucí. Yo te apuesto que no. Bueno, vamos a ver. Bueno. ¿Tú qué dices, Mantel? ¿Va para WWL
¿En golpe de estado o bueno, en golpe de estado yo les puedo decir, ¿verdad? Que yo me voy a coronar campeón super crucero, ¿no? Estoy en un gauntlet match. ¿Y este qué? ¿De pareja? Este es el campeonato de tercia. Ok. ¿No? Y voy a estar por primera vez luchando individual, obteniendo un campeonato individual ante 5 oponentes, ¿verdad? Parte de ellos son los campeones de tercia. Hay una fémina ahí, ¿verdad? Mark Davidson está y está también Allison, que es la fémina. ¿Quién es ella? Esa es la... Ella, yo creo que salió de la escuela de CWS, de la escuelita de ellos. Esa era la muchacha que... La Yal, la que tú me decías, la Yal. Eso es así, la Yalota, pero ahora es parte del equipo, ¿no? Y parte de las campeones de tercia. Y le vamos a meter bien duro. Mira, está Dimes con las 24 personalidades. Ese se me parece un poquito al cubano, Negrín, ¿verdad? Igualito, contra. No, pero mira, esto es seguro. Mañana nos coronamos campeón super crucero y el domingo a desayunar en Manolo es en Cagua. Manolo Pan Andeli, ¿dónde Manolo, tú eres? Duro. Oye, yo iba en Bonneville, en Cagua. Estoy cerquita de Manolo. Ah, Cagua. Pues este criollo, este vecino de nosotros. Va a tener que llevarlo a desayunar allí, metal. Sí, no, está ahí cerquita. En Cagua hay muchas cosas, ¿viste? Bueno, ¿viste? Y otra pregunta, la gente que está conectado, esto, los que están conectados, ¿quieren boleto? Ah, vamos a regalar ahí. Vamos a regalar dos boletos. Boleto, ¿verdad? Una persona se va a ganar dos boletos para que lleve un acompañante. A las 7 de la noche yo voy a estar presente frente al Coliseo Boxístico Junqueño y allí personalmente le voy a dar los boletos. Tiene que entrar conmigo primero. Pero ¿cómo se lo va a ganar? ¿Llamando? ¿Ahora aquí? Eso es correcto. Ah, escucha bien, mira. Llama 731-6186. A todos esos cacheteros, peseteros, escucha bien. 731-6186. Usted va a llamar ahora y usted puede ganarse una taquilla. Juan, cachetela aquí algo. Llama acá ahora a la emisora para que, mire, se lleven esos boletos para que vayan para golpe de estado, para que vean aquí a ver si mantenerse corona campeón. No sé, vamos a ver. Pero yo creo que va a estar sucio difícil para ti, porque ya tú eres campeón de tercia, así que ¿para qué quiero otro campeonato? En sí, yo voy a demostrarle a mi gente de Junco, ¿verdad? Perseverancia. Oye, yo empecé aquí pesando... Sí, yo había visto una foto. 140 libras, ¿sabes? Que eras como un bóster. Mano, así, oye, no. Yo no tengo malas mañas. Saludos a vos, el mío loquito, pero buena gente. Pero, esas son las drogas, así son. Bueno, esas son las drogas. Yo no sé si fueron drogas. Yo te digo que ahora la RWA está libre de drogas, pues yo soy el nuevo dueño ahora. Si no sé si uno lo sabía, pero bueno. Estamos limpiando la casa allí. Oye, es súper bueno que levanten la nueva generación, mano. Seguro, hay que darle fuerte. Todo ese talento, si ustedes... Mira, ya están llamando. Está llamando. Hay un ganador. Hay un ganador. Mira, a ver. Hay un ganador ya. Es que hay muchos peseteros que quieren, ya tú sabes, cachetear eso. Bueno, quiero también agradecer a la gente de Ferretería Villa de Castro, donde esta gente en Caguas, allí cerca, si usted necesita algo para tu hogar, vaya allí. Y dice que yo te lo diga, te va a dar un 20% de descuento. Bendito. Ahí y al ladito... Está Fast Auto Parts. Si tienes carro, necesitas una pieza, esa gente, por eso se llaman Fast Auto Parts. Las piezas, mira, más rápidas te las van a conseguir. Ahí en todo Cagua. Mejor precio, Fast Auto Parts en Villa de Castro. Y al ladito, si tienes problemas con la tapa del bloque de tu carro, Street Machichón. Te van a arreglar esas tapas y te van a dejar las tapas, mira, nítidas. Ah, oye, charlatán. Oye, ¿y cómo están las de Noel? Oye, bueno, no, ¿cómo están tus tapas de bloque? ¿Están bien? Carro nuevo. No. Mira, excelente. Tú conoces a mucho que necesita que le arreglen las tapas ahí. Bueno, y mira, hay algo aquí y estoy serio, ¿viste? Y es que yo voy a pintar la casa mañana, ¿viste? Gracias, Ferretería Cruz en Isabela. Me regaló una paila ahí, tú sabes, guau. Píntala ahí. Eso sí, intercambio, papá. Ferretería Cruz allá en Isabela. Nos dio unas pinturitas. Vamos a entretener mañana pintando antes de ir de la pelea para allá, para Aguas Buenas, que voy a ver a Ángel Memito López. Esa es la pelea que me interesa ver, así que voy para allá. Y si usted quiere piezas originales o reemplazo en San Lorenzo, Centro Toyota, vaya por allí, que tienen piezas originales y reemplazo, el mejor precio de Toyota, y arreglan su Toyota. Así que ya saben. Bueno, Mantel. Metal. Dime. Una de las cosas que yo quiero resaltar dentro de todos los talentos de WWL, mucha gente sabe que hay veces que yo me expreso fuertemente sobre diferentes compañías o luchadores, o gente que dice que son luchadores. Y es que... Como siempre yo he dicho, la insistencia. Muchos se tiraron del barco antes de tiempo. Muchos se quedaron. Uno de ellos, Mr. Big, Excellent Mantel.
Y muchos de estos talentos jóvenes que en muchos sitios no confiaban en ellos, pero sí, estos chicos se quedaron ahí. Ahora habrá mucha gente buscando la guira, queriendo brincar, pero desde el principio, mucha gente que ha hablado conmigo, yo siempre confío en este proyecto, y yo confío en ellos. Bueno, muchas veces he escrito en las redes sociales y mucha gente me ha criticado. Tú me has criticado. No, yo te voy a decir algo. Y yo siempre he dicho, esta es mi opinión. Yo voy a dar mi opinión, escucha. Y lo voy a decir adelante aquí de Mantel, que está aquí al lado mío y él pertenece a WWL. WWL. Exacto. Yo puedo hablar con propiedad porque el que funda WWL está aquí, soy yo. Eso es así. Que Negrín venga aquí al frente mío y me desmienta a ver. Eso fui yo. Él le puso el nombre, pero ¿qué pasa? ¿Cómo llegó a mano de Sabio Vega y a Denis Rivera? Yo no sé. Eso yo no sé. Uh-huh. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. No sabemos. ¿Qué pasa? Sí hay muy buen talento en WWE. Muchos talentos nuevos y buenos y veteranos. Pero eso es un cangurandia. Muchos canguros allá hay. Eso es lo que hay. Yo no estoy de acuerdo que haya canguro ahí. Y aunque si ellos quieren seguir con su estilo, pues eso son ellos, ¿verdad? Pero esa es mi opinión. A mí no me gusta WWL por los canguros y que están imitando mucho lo que era el pasado la IWA. Yo difiero de eso. Lo que pasa, oye, es todos que los ángulos son parecidos. No es lo mismo. Lo que pasa es que en cuanto a los talentos, esto es como en la vida. Tú a lo mejor estudias una profesión y te das cuenta en el camino que hay otras maneras de tú progresar en la vida. ¿Sabes? Yo no estudié nada de medios de comunicación y estoy en un programa de televisión y ahora de radio. Bueno, y es que eso es así. El que quiere ser luchador se dedica, coge peso, se cuida físicamente, hace una proyección, invierte en un uniforme y, oye, se gana el respeto de todo el mundo. Tenemos llamada. Una llamada telefónica. Vamos por ahí. Buenas noches. Bienvenido a Jangueo Deportivo. ¿Con quién tenemos el placer de hablar? Con Avi. Oye, cangurito, ¿llamaste para tumbarte las taquillas? Bueno, para cooperar. ¿Para qué? Para cachetear. Oye, tú eres un pesetero, papá. ¿Estás aprendiendo de mí? Qué bueno. Mira, ¿de dónde tú eres? Bayamón. De Bayamón, de aquí cerquita. Oye, ¿qué tú tienes que opinar de WWL para ti? ¿Te gusta WWL? Ahora mismo es el único que está dando un producto que la gente le ha llamado la atención. Ok. O sea, ¿te gusta? Cae bien. Ahora mismo, como se están moviendo las fichas ahí, está muy bueno. Esperemos que... La pregunta, ¿mañana vas para allá, para Junco? Bueno, si Dios permite, vamos. ¿Cómo es? Sí, yo soy de vamos. ¿Sabes? Así que pues, disfruta por ahí. ¿Y qué piensas de este de que está Carlos mío con Mantel? Mantel es bueno, el vaciloncito es bueno. Mantel, ¿te gusta la chuleta? Me gusta la chuleta. Ah, eres chuletero. Soy chuletero. Mofonguero. Mofonguero. Yuquero. Paricero. Morcillero. No. No le gusta la morcilla a Mantel. ¿Y a ti te gusta? No, morcilla no. ¿No te gustan las bolsillas? No te creo. Bueno, pues muchas gracias por estar participando acá en nuestro programa Jangueo Deportivo. Recuerden, todos los viernes a las 8 de la noche estamos aquí y usted va a cachetear. Te ganaste las taquillas, así que púntalo por ahí, Noel. No sé, Avi Maldonado. Saludos, Anthony. Pues, Avi, me tira por inbox, por Facebook, que tú estás ahí, y mañana nos encontramos frente al Coliseo. Mira, Anthony Castro le manda saludos ahí a Mantel. Saludos, Anthony. Y dice Rafael Cale, WC Forever, es un fanático de WC. Estás en droga. Imagínate. Bueno, APS, APS el lunes, si quieres te refiero. Otra cosa, hablando de todo un poco de WWL desde mi perspectiva, ¿no? Ahora mismo la Liga Mundial de Lucha Libre para mí es el mejor producto en cuanto a lucha libre. Luego le sigue CWA, que muchos dirán por qué no él los menciona, porque al pan pan y al vino vino. CWA es uno de la gente
que está tratando de hacer algo bueno por la lucha libre y lo que es CWS. No, hay muchas empresas independientes y mucha gente, hay mucho talento. ¿Qué tenemos por ahí? Llegó la llamada del malcriado Montana. Ah, está Montana, va a romper el silencio hoy aquí. Va a romper el silencio de la BMW, de cómo nació y cuál es la controversia que hay. Vamos ahora con la llamada aquí de Montana. Montana, bienvenido a Jangueo Deportivo, charlatán. Gracias, charlatán, chuletero, fanfullero. Oye, ven acá, antes de empezar con el tema de BMW y de Manny Morales, ¿qué tú hacías en RWA cuando yo llegué? Que te quedaste sorprendido, obviamente, ahora soy el nuevo dueño. Y ya mismito vamos a tener que una reunión tú y yo, pero cuéntame, ¿qué tú hacías ahí? ¿Qué yo hacía en dónde? En la RWA. ¿Tú eres loco? ¿Tú no estabas allá? No, señor. No, por si acaso, porque como a ti te gusta brincar las velas también, las vallas, no sé. No, señor. ¿Tú brincabas vaya? No, señor. ¿Nunca en tu vida? No. Es un hombre nuevo. Sí, pero arte, el pasado, yo creo que brincaba vaya. No sé. Bueno, cuando era policía muchas veces tuve que brincar las velas. Mira, charlatán, cuéntanos este revolú, este tema de BMW, ¿qué pasó? Bueno, pues antes que nada, un saludito a toditos, a Noé, gracias por invitarme a Excel Mantel, el charlatán ese que le gusta el jangueo también y al chuletero de metal. ¿Seguro? Pues mira. Hello. Ajá, sí, te escuchamos alto y claro. ¿Qué te puedo decir de BMW? Pues BMW... ¿Cómo nació BMW? Ah, bien, bueno, el que te puede decir más detalles sobre eso es Jason Stewart, pero yo te puedo decir por encimita. Me hubiese gustado que invitaras a tu compadre, a tu amigo del alma, a Manny Morales, para que estuviera aquí, porque como a mí me gusta... Manny es compa y tuyo. Sí, mío, lamentablemente. No, pero es que no lo podemos invitar aquí, porque si no se lo llevan arrestado. Si tienen como 7 personas por ahí. Yo entiendo que BMW nace... No sé, de un copiete que, pues no sé, a lo mejor hay una película que se llama Malibu Most Wanted. Ok, sí. No sé si la han visto. Sí. Y a lo mejor le saco el concepto de Malibu Most Wanted de ahí, pero todo comenzó cuando por segunda vez intento abrir la plaza de lucha libre en la Florida. Yo no conocía a Manny Morales, lo vine a conocer por Jason Stewart. Y pues lamentablemente fue el peor suceso de mi vida, haber conocido a semejante tráfala. Lo digo así, lo digo donde quiera que me paro, porque yo no tengo pelo en la lengua para decirlo. Eso es así. Sí, tú no tienes pelo en la lengua. Oye, tú no tienes pelo en la lengua. Y yo no tengo pelo en la calva. Pues estamos iguales, ¿no? Desde Oklahoma nos están viendo. Hey, muy bien. ¿Qué puedo decirle, Manny Morales? Pues lo mismo que he dicho siempre, que es un tráfala, que es un mentiroso, que es un paquetero. El que lo conoce, tú, Meta, el que lo conoce, sabe lo que estoy diciendo. Lo que se ha dicho en el programa del payaso malcriado no difiere de mi opinión personal como tal, como Ricky Montana, como me quieran decir. Él sabe lo que él hizo, él sabe que él boicoteó el evento de la Florida, puso mucha gente en mi contra, y para decir temas... Ver una persona que no ni me conoce, como el señor Frankie Flow, ese señor ese día me quería picar. Wow. Ni me conoce. Yo lo el día que pasó lo que pasó acá. Pero él sí en sí, su intención era, porque si vamos a ver, en ningún momento a mí se me mencionó que iban a hacer un grupo de BMW, en la XWE, ni nada. Todo el invento vino cuando pues Jason Stewart se iba a mudar para Florida. Él le dice que le puede conseguir trabajo. Y por ahí empieza el revolú. Jason me lo presenta. El tipo se pone a mi disposición y tiene una rabia para vender y crea una... Pero imagínate. Crea una fantasía increíble. Pero imagínate, ¿si aprendió de quién? ¿De ti? Imagínate. Pacho, imagínate. Charlatán. Si iba por ahí yo vendiendo y jame con la oreja para... CNC, BMW, pues entiendo yo que lo que sucedió con BMW Puerto Rico es más bien como un desquite de que, hey, éramos un grupo, o ellos eran un grupo, porque honestamente
luego es que yo me entero de que ellos pensaban traer una facción, no como empresa, sino como facción, que se iba a llamar Boricuas Most Wanted, a la empresa. Él me ofrece a mí, para el día del evento, llamarle al señor Rico Suave, y dice, no, Rico Suave es mi hermano, mi compadre, y yo le voy a ofrecer 150 pesos, que por 150 él baja a luchar conmigo. Yo le dije, bueno, yo no le puedo pagar a Rico Suave porque todo el que viene de Puerto Rico está costeando sus gastos, porque lo que queremos es abrir esta plaza aquí, y una vez nos establecemos, pues ya podemos repartir torta. El hombre vendió muchos sueños, pero entre ese sueño pasaron muchas cosas. Yo necesitaría por lo menos 10 horas. Dos horas, sí. No, sí. Tiene que resumir, porque de verdad que muchacho, terminamos. En realidad, Manny Morales lo que hizo fue cagar lo que nosotros teníamos pensado hacer en la Florida, que era abrir una plaza de talentos boricua que vinieran a hacer el estilo que hacía IWA aquí a la Florida. Lo hizo con la intención de que BMW no fuera una facción, sino se convirtiera como una empresa como tal. Y bueno, lamentablemente, pues ni le funcionó a él, ni me funcionó, o sea, me jodió lo que yo quería hacer, y lamentablemente no le salió a él, porque hay un refrán que dice que lo mal quitado no luce, y karma is a bitch. So, no, eso así. Ahora está pagando las consecuencias. No, eso así. Bueno, cuéntanos que te pueden ver todos los miércoles, ¿verdad? En la página de Caifánico. Todos los miércoles, lo que empezó como un vacilón, como un jangueo de los miércoles. Jangueando ahí. Y no era ni los miércoles. Empezó un lunes, después lo hizo un martes, y yo dije, ok, el mejor día para hacer esto es miércoles, porque ni hay... No compite con nadie. Exacto, no compite con nadie. Y el que compita le van a dar un knockout. No te pares ahí, charlatán. No, mira, estoy muy agradecido de la fanaticada, de los fans, de todos los que nos han seguido desde el principio. Ya la página, lo que empezó como un vacilón para denunciar la caifanería, pues se ha convertido ya como que en algo que es un ícono, prácticamente. Todos los miércoles ya todo el mundo está, no te pares ahí, qué bochito. Oye, pero eso es bueno, y te felicito la labor que están haciendo, porque oye, por fin, por lo menos ya yo no tengo que estar dando tanta descarga, ahora tú la haces, así que me bajaste trabajo, porque yo me gané el odio de la mitad de la isla de Puerto Rico, del ámbito de la lucha libre, por eso, porque es que de verdad que están denunciando cosas que están pasando en las compañías indie, que da asco. Oye, da vergüenza, brother. Hay que sacarla, no es que hay que sacarla. Hay gente que tiene buenas intenciones, pero no tiene la capacidad intelectual y no tiene la capacidad económica para correr lo que es una compañía de verdad de lucha libre. Mira, yo te voy a decir, exacto, y esto es sencillo, ya que está con nosotros. Mira, hay gente que tiene talento y puede ser que sea pobrecito, vamos a decirle, que no tiene recursos económicos. Oiga, usted lo esfuerzo, trabaje, ahorre, chavo, y cuando usted tenga un uniforme que se vea bien, que luzca, pues entonces debute como luchador, no venga con un pantalón de me salvé de eso de baloncesto, luchando descalzo, mire, no sea charlatán, sí, no sea charlatán. Entonces hay otros que pesan 100 libras mojadas, entonces la gente lo dice, pero ¿qué es esto? Completo. Sí, no. Oye, no. Por eso es que hay que criticarlo y hay que quemarlo. Sigue su labor, que lo está haciendo muy bien. Y como pero yo le dije a usted, yo lo respaldo. Quiero agradecerle a todos. Tenemos ya prácticamente, está a punto de llegar a los 4,100 likes. Bueno. A pulmón. Sí, sin comprar como un amigo de Martel que pagaba para tener ahí 50,000 likes. No he dicho nombre. ¡Chubaca! No he dicho nombre yo. Pero mira, tengo a los agentes guimísticos ya trabajando en todo lo que va a ser golpe de Estado, porque tú sabes que yo tengo agentes guimísticos en todas partes, y metal, yo sé lo tuyo, papá. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo lo tengo debajo de la manga ahí, el aspa, tú sabes. ¿Qué pasó? Tú sabes. ¿Qué pasó? Yo sé lo tuyo, pero voy a dejar a la gente con intriga. No diga que hay una empresa del pueblo que está buscando por ahí, callado. ¡Nosotros lo sabíamos! Quiero enviarle un saludito al team malcriado, que son la jefa Yane, Abby,
este Pedro el Chiquito, el que le comieron el chiquito. Ya Mujica, Madeline, ya Mujica. Cardón, a Luis, Chicano Coto, que se unió también a, al Team Malcriado, y toda esa gente que nos respalda y que nos ve miércoles tras miércoles. Qué bueno, pues muchas gracias por tu asistencia. Te tengo que cortar porque tengo aquí al campeón Nava, el nuevo ídolo de Cagua, Puerto Rico, que el viernes lo estuvimos viendo por ESPN, que ganó y ahora va por un título mundial, Jesús Rojas. Que así que muchas pues, gracias, mi hermano. Y el miércoles voy a estar en sintonía para chaval por ahí un ratito, ¿oíste? Charlatán, cuídate, gracias. A lo que Jesús Rojas entra la semana que viene, el próximo viernes, tendremos aquí al mago de la maldad, el Wizard. Uy. Oye, el viernes que viene, el mundo del boxeo en Puerto Rico va a temblar. Aquí estará rompiendo el silencio en exclusiva, Wilfredo Papito Vázquez. Uy, no te pare ahí, como dice Montana. Y viene su esposa Jackie. Jackie dice, vengo sin pelo en la lengua y voy a hablar las cosas como son. Y trae contratos, pruebas, muchas cosas. Así que, uff, esto se pone caliente por demás. Próximo viernes, aquí a las 8 de la noche. Así que, ya saben, tienen una cita. Y el mago de la maldad que nos va a estar hablando un par de cositas. Y, Metal, antes de continuar, gente, si llegamos por lo menos a 60 personas viéndonos a través de Radio Alternativa, que para hacer nuestro primer día son bastantes y durante la semana van a ser muchísimas reproducciones. Oye, si llegamos a 60, manténganse ahí. Vamos a regalar una estadía de 3 días y 2 noches gracias a The Village Inn Hotel y The Beach Club Guest House. Oye, antes que tú digas con esa estadía que vas a regalar, yo voy a decir que apunten este teléfono. 731-6186. 731-6186. Para que llamen los que están cerca del área, que sean Guaynabo, Bayamón, Levittown, Vega Baja, que quieran comerse una pizza grande con un ingrediente. Tú no puedes, no seas charlatán, Noel. Es la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Apunta 731-6186. Si usted llama, esa persona que va a llamar en estos momentos, que esté dispuesta a ir a Canos Pizza, en la avenida Dos Palmas, en Levittown, se va a llevar esa pizza grande gratis con un ingrediente. Ya, así que te tiré esa para que no seas pesetero y coma buena pizza. Y allí sí que se come bueno. Hace tiempo que no hacemos una reunión allí, vamos para allá. Vamos a hacerla. Saluditos a Manuel, que está en sintonía con nosotros, de Manolo Pan and Deli. Ya yo lo dije, el que entre a la página de Manolo Pan and Deli, usted dice, quiero el bizcocho para mamá. Y usted puede ganarse ese bizcocho. Así que vaya allí, la foto que está Manuel con María, la clave MM, y el que apunte, que diga que quiere ese bizcocho, se lo va a llevar. Incluyendo, oye, si me está escuchando mi esposa, apúntate para que te tumbe el bizcocho. Oye, ella puede participar, yo no, pero ella sí. Oye, ¿tú? ¿Cómo se llama tu esposa? Ana González. Ana González. Yo recuerdo. Sí, que ya se ganó una estadía, sí, en Carolina. Okay. ¿En dónde? En Carolina. ¿Te gustó? Me encantó. Tremendo sitio. Pues bien para ahí va uno de nuestros seguidores ahora mismo. ¿Sí? Si llegamos a 50. Así que, dele share. Si llegamos a 50, vamos a la primera llamada que nos llame. Sí, pues bueno, obviamente mira, que nos llame. Mira, tienen llamar 731-6186 para que se gane la pizza en Canos Pizza, una pizza grande con un ingrediente, se lo vamos a regalar, y un padrino, así que llamen. Y para la estadía también. Eso es correcto. Así que, oye, tienen un bizcocho y tienen una estadía, así que disfrute. Bueno, vamos para nuestro próximo invitado que nos los trae la gente de Computer Cell Phone Solution con reparación de celulares en San Lorenzo. Y oye, si estás cansado de ver siempre lo mismo como Noel, que escribe algunas veces, estoy aburrido, no estoy viendo nada en la televisión. Mire, señores, aquí esta gente en Computer Cell Phone Solution en San Lorenzo venden la Roku. Usted va allí y pida solo a Julito, y Julito te da una Roku y tú no te vas a aburrir, créeme. Tiene allí Netflix, tiene un montón de películas, miniseries, tiene un montón de... Pues que vayan allí, que Julito... Que vayan allí, que Julito lo que ustedes le pidan, Julito se lo va a dar. Consigue. Se te dañó el celular, la pantalla de un celular, Julito te lo arregla. Jesús Rojas, bienvenido aquí a Jangueo Deportivo. ¿Cómo estás, campeón? Amigo, hermano. Saludos,
Estoy lucido porque ganaste. Era, nos sentimos súper bien, de verdad, bien contentos y orgullosos de déjame ponértelo aquí bien. De respaldo de toda mi gente de Puerto Rico, de mi barrio, mi familia, de verdad que no quepo en los pantalones, como uno dice. Emocionado, oye, contento. Yo te voy a decir algo, Jesús, yo estaba viendo la pelea y estaba yo acá tirando puños y meneándome en la sala y yo con los nervios. Y yo, cállate la boca, y yo pendiente aquí, yo estaba bien motivado con esa pelea. Y te vi ganar, obviamente todos los que vieron la pelea te vio ganar, pero algo me preocupa y te lo digo como amigo y aquí te lo digo en Jangueo Deportivo. Yo sé que el tipo no era malo, era bueno. Entraron varios golpes a Jesús Rojas. ¿Qué me tienes que decir de eso? No, todo el mundo me ha comentado pues que la defensa que use, que hubiese entrado más moviendo la cabeza. Pero prácticamente el tipo está huyendo. Yo tenía que tú lo estabas buscando todo el tiempo, cortándole el ring. Yo tenía que encontrarlo. Yo tenía que, tú sabes, sí, obligatoriamente. Te arriesgaste a eso. Prácticamente el tipo estaba sobreviviendo. Lo que hacía era, como te digo, palomear. Tú sabes, estaba las manos. A veces sorprendía con un jab y un gancho de derecha abajo. O tiraba a la derecha y un gancho de izquierda abajo. Pero prácticamente lo que estaba haciendo era sobrevivir. Tú sabes, uh-huh. Yo tenía que pararlo, tenía que pillarlo y rematarlo como lo hicimos. Y esa pelea era clasificatoria para usted entonces ir, que ya te lo gana, ahora va por un campeonato mundial. Eso es correcto. Era la 126. Era clasificatoria, era para sacar el rankeado número 2. Él estaba rankeado número 8, yo estaba rankeado número 4. Era para el rankeado número 2 sí. Y eliminatoria, tú sabes, para el título mundial. O sea, ahora vamos a pelear por el título. Vamos a pelear por el título. O sea, para hay chavito, hay chavito bueno. Mira, de verdad que no te sé decir, ya espero que lleguen los contratos. Oh, yeah. Pero de verdad que. Oye, que usted se lo merece. ¿Usted cuánto lleva ya como boxeador? Desde aficionado, en total llevo 19 años como boxeador. ¿Qué más? Mi carrera no ha sido fácil. No, claro que no. Los que han estado cerca de mí y oye, han vivido de. Tuviste también muchas lagunas en ese tiempo que no aparecían peleas. ¿Me entiendes? Que tuviste que pasarle el Niágara en bicicleta, como uno dice. Y ahora llegó el momento, por fin. Ya está el momento. Ha hecho su dinerito o algo así. Bueno, mira, pues es como todo. Porque por lo menos. Porque las veces que yo peleaba, cogía golpe y nadie me daba un peso. Bueno, pero me daban una pela en casa. Pero tú eres un lechonero. Aquí estamos hablando de un boxeador profesional. Que Jesús Rojas, ¿cuál es tu récord ahora mismo, Jesús? Ahora mismo tenemos 25 ganadas, una derrota, dos empates y 18 victorias por nocaut. Lo que le gusta a la gente, el cloroformo. ¿Y la mayoría son mexicanos? La mayoría de ellos son mexicanos. Por eso te dicen el terror de los mexicanos. Y ahora en ese próximo encuentro por el título mundial de la AMB Nava, ¿vas con un mexicano? Vamos por el título mundial. No, Nava, ya el Nava lo ganamos. A ver, sí, ya lo ganaste. Ya el Nava lo ganamos. 126, campeón mundial. ¿Vas con un mexicano? Hay dos mexicanos. Hay uno. ¿Está sonando? Valdés, ¿verdad? No, está Nelmare, okay, que es campeón mundial. Y supercampeón, Leo Santa Cruz. Uy. Hay un campeón interino que es dominicano. Claudio Marrero, que es el campeón interino. Ahora mismo en la MB hay tres campeones. Está el interino, el campeón mundial y el supercampeón. ¿Y cuál de esos tres es el que se está más acercando a que la pelea? Mira, todavía no tengo conocimiento ninguno, pero si fuera por mí, pelearía con los Santa Cruz, que es reconocido como uno de los mejores del mundo en esta división. Y pues el otro sería Nelmare. A mí me gusta la guerra. Son mexicanos, los mexicanos. México y Puerto Rico han tenido. Vende solo. Y yo sé que va a ser un gran show y ahí el que sale ganador le es el público, que es lo que en obviamente, esta parte importa. Y para las que no lo sepan, Jesús Rojas está firmado por Golden Boy y ahí yo creo que la bolsa puede crecer, yo creo, Jesús. Porque yo hablando acá, no hablo de número exacto, pero esta peleita pues fue unos chavitos por ahí, pero, unos poquitos, ¿verdad? De verdad, aquí lo que vimos fue la oportunidad. Que la hemos buscado hace mucho tiempo, ¿verdad? Llegó. Estar ahí, pelear por el título del mundo, que es lo que todo boxeador profesional sueña. A no todo el mundo se le ha dado la oportunidad. Muchos gastan mucho tiempo, sí, o están años y nunca se acercan a eso. Y pues mi carrera ha sido un poco difícil,
me dieron esta oportunidad, se presentó y dije que sí. Qué bien, qué bien. Bueno, y Noel, Jesús es uno de los que le gusta ir a desayunar a Manolo Pan Gandelli, oíste, en Cagua. A comer chuleta. Sí, yo lo veo por allí. Nuestro no, gran no chuleta, amigo sí, Manolo. Sí, Manolo allí, que está en sintonía con nosotros, te manda saludos. Mira, dice por aquí, dile a Jesús Rojas que felicidades y que vaya cuando él quiera, que tiene un desayuno, gano. Y ahora... Gracias, gracias Manolo, gracias ya. Y Manuel, un abrazo. Manuel, perdona, eso me lo inventé yo. Y ahora... Lo comprometo en vivo. Lo más importante ahora, fuera de broma, ¿no? Lo digo ahora como profesional de la conducta que soy. Cuando llegues a arriba, a donde tú quieras llegar, siempre es el mismo y... Recuerda que mientras más dinero tenga, más amigos van a aparecer. No, créeme que lo sé. Gracias a papá Dios, tengo tres hijos que siempre me mantienen con los pies en la tierra. Y mi esposa, mi gente, mi familia. Soy una persona de barrio, humilde, de campo. Y siempre doy gracias a Dios por siempre mantenerme con los pies en la tierra, que eso es lo que vale. Y sigue igual, no corra motora, no haga nada de eso. Okay. Oye, Jesús, en vez de motora, él corre caballo, ¿verdad? No. No, tampoco. No puedo. Ni gallo. Gallo voy a correr. Le gustan los gallos. Y eso, ni mountain bike, nada de eso. Los caballos se los dejamos a Memito. A Memito. Qué charlatán. Oye, la verdad que estamos pasándola bien y quiero agradecer a la gente de JL Space Center en Cagua, Calley, en Guaynabo. Donde ellos tienen allí todo lo que usted necesita, la pintura, Aguabuena Economy Park, en Aguabuena, con piezas para tu carro, Stream Machichón, te arregla las tapas del bloque de tu carro, Ferretería Villa de Castro, con Ferretería en General, Ferretería Cruz en Isabela, donde allí tienen pintura, cositas de usted necesita para su hogar, Fast Auto Park, con las piezas más rápido en el mercado en Villa de Castro. También tenemos Unique Auto Park en Quebradilla, con el speed shop más grande en el área oeste, restaurante El Maunabeño, con especiales de almuerzo allí en la calle Paudiel, donde le gusta visitar por ahí Noel al mediodía, no sé, ¿Padiales? La Padial. ¿Usted ha ido por ahí a comer? Voy cerca, hay una escuela cerca que sí. Mis hijos están por allí. Ah, qué bien, qué pasar. Bien. También gracias a Centro Toyota en San Lorenzo, con las piezas que usted necesita. Tu óptica centro en Villa Blanca y Perfect Image en Manatí. Y también la gente de Computer Cell Phone Solution con Julito, con los celulares y allí con las Rocus. Cuéntame, ¿no? Metal ha llegado todo por hoy, ha sido el final. A todas las personas que nos sintonizaron, muchas gracias. Todos los viernes a las 8 de la noche, jangueo deportivo. Nadie hoy se llevó la estadía. Quiere decir, pues se acumula para la otra semana. No. ¿No? No. Para la próxima semana, que se conecten, que vamos a regalar dos estadías de The Billy Chin. Ay, qué bueno. Y va a estar bueno. Caliente esto, porque va a estar el mago de la maldad, el Wizard. Y tenemos a Wilfredo Papito Vázquez, que rompe silencio. Y recuerde, para el Día de las Madres, si estás pelado, vaya a Casa de Empeño del Este, Las Piedras, y allí usted que va a sacar el chavo. O que regala un bizcochito de Manolo. Mandel, y yo creo que ya se lo llevaron. Así que bueno, gente, esto ha sido todo por esta noche. Y yo de aquí me voy para el vagón en Toalta. Así que nos vamos. Yo voy para Canos Pizza, comer pizza. Y aquí nuestro amigo Jesús Roja se va para Cagua. Y Memito va para... Hay agua buena, así que nos veremos el próximo viernes aquí a las 8 de la noche en Jangueo Deportivo. Y eso fue para ti, Charlatán Batatero. Alternativa Puerto Rico, sus suplidores y auspiciadores no se hacen responsables de las expresiones vertidas en el pasado programa que acaban de escuchar.